a Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta soy yo. Y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi le dejé con los ojos abiertos en un charco de sangre. Hicimos 15 atracos limpios. Pero mezclar amor y trabajo nunca funciona. Así que cuando el segurata del furgón disparó, tuve que cambiar mi profesión de ladrona a asesina. Y así fue como de alguna manera. Yo también estaba muerta. Estuve 11 días escondida. Mi foto empapelaba las comisarías de toda España. Me quedaría 30 años. Pero la verdad yo no soy de llegar a viejecita en la celda de un penal. Se me hace huir. En cuerpo y alma. Y si no puedo llevar mi cuerpo, al menos que escape mi alma. Quedaba poco tiempo y tenía muchas cosas importantes que hacer. Solo una.